quiero. Cállate. Dice que yo tengo hijo, coño. Tengo una mamá que me da doble juicio, a mí me pasa algo, no. No me mate, coño. Dime qué es lo que tú quieres, coño. Te dije que te calles. Coño, loco, entiéndeme, pídeme lo que te dé tu maldita gana. Yo te lo doy, coño, pero no me mate. Hello. Dime qué es lo que tú quieres, coño. No, te dije que te calles. Coño, loco, entiéndeme, pídeme lo que te dé tu maldita gana. Yo te lo doy, coño, pero no me mate. Hello. Ok. Coño, loco. Entendido. No me mate. Carmen, Carmen, ¿qué te pasa? ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. Una pesadilla, fue una pesadilla. ¿Y qué era lo que estaba soñando? ¿Lo que hace que murió tu hermano, Dani? Yo no he podido concebir su sueño. Carmen, Dani no murió, ¿entiende? A Dani lo mataron. Y lo mataron para quedarse con lo suyo. ¿Quedarse con qué? ¿Quedarse con qué? ¿Quedarse con qué si Dani no tenía dónde caer muerto? Dani lo había perdido todo. Dani, los malos negocios ya, lo había perdido todo. Dani no tenía nada. ¿Para matarlo por qué? Según tú. ¿Por qué lo iban a matar? Según tú, ¿para qué lo mataron? ¿Para qué? La verdad te lo digo, yo de eso no quiero ni hablar. Yo de eso no quiero ni hablar, pero te voy a decir. Dani hacía cosas muy feas. Dani no respetaba a sus amigos. Dani se acostaba con las mujeres de sus amigos. ¿O a ti se te olvidó lo que le hizo Mario? ¿Por qué Mario y él ya no hacen negocios? ¿Por qué ya no hacían negocios? ¿Por qué él? Él se le dio a la mujer. Sí, tienes razón. Por cierto, ¿tú conoces a Mario? No, claro que no. Yo no conozco a Mario, pero tu hermano me contó toda la historia. Tu hermano me dijo que a él, que lo que le hizo, me mostró una foto, hasta tú estabas en la foto, y me mostró que parecía que estaban muy enamorados. Me dijo que nos teníamos que cuidar de él porque él era ya su enemigo. Porque me contó por qué, que porque él se le durmió la mujer, me contó todo ese cuento. ¿Por qué? No. ¿Tú ya no hablas con él? No. No lo he vuelto a ver. No lo volviste a ver. Aló. Hello. Daniela, ¿cómo estás? Todo bien, manito, ¿y tú? Bien, manita, aquí, tranquilo. Mira, ¿y mamá? Ay, ella está bien, tú sabes, con su bingo, que hay que llevarla ahora todos los días. ¿Recibiste el dinero? Todo bien, lo recibí, lo puse en la cuenta aquella y ya estamos comprando dos apartamentos más. Ya. Mira, Daniela, tú sabes que...
que yo te quiero pedir que si a mí me llega a pasar algo, tú te encargues de que a mamá no le falte nada, ¿oíste? ¿Y por qué tú lo dices? ¿Tú estás teniendo algún problema con alguien? No, no. No, no es por nada. Es solo porque tú sabes que en este negocio no hay amigos, Daniela. Y honestamente yo he llegado a la conclusión de que un nieto no puede creer ni siquiera en su mujer. Dani, ¿por qué tú no dejas eso? Por un tiempo y vienes a vivir para acá. No, no, no. Sabes que yo tengo compromiso con esta gente, pero te digo la verdad, yo desde que tú recibas el dinero y me hayas confirmado que está allá y que tú lo tienes en tus manos, yo resuelvo con esta gente, mi amor. Bueno, tú eres el que sabe, pero ya tú tienes con qué vivir aquí el resto de tu vida tranquilo. Y a mí no me está gustando eso que tú me estás diciendo. No es por nada, o sea, te lo digo, coño, porque quiero que tú sepas que si algo me llega a pasar, yo no quiero que a mamá le falte nada, ¿oíste? Ok, cuenta conmigo. Está bien, manito. Te cuida, ¿oíste? Dale, cuídate, manito. Ven acá, Daniela, te hago una pregunta. ¿A qué fue que tú viniste acá de Santo Domingo? Sandy, ¿tú tienes idea de quién? ¿Qué? ¿Mataron a Dani? Bueno, Daniela, tú sabes el negocio que nosotros trabajamos. De la persona de confianza de Dani. Y yo sé que en ti yo puedo confiar. Claro. Claro que sí, Daniela. Tú sabes que Dani era mi hermano. Tu hermano hizo por mí lo que ni mi mamá hubiese hecho. Todo el dinero que él pagó para sacarme de la cárcel. Cuando tenía ese problema con los colombianos. Eso fue, lo aprecio mucho. Sí, Dani te quería mucho. Y yo a él también, tú sabes, como un hermano. Pero, ¿sabes qué? Dime, ¿en qué yo te puedo ayudar? Sandy, ¿tú tienes idea de quién y por qué mataron a Dani? Bueno, Daniela,
tú sabes, en el negocio que nosotros trabajamos. Y en realidad, en ese negocio no se puede confiar en nadie. Tú sabes, tú no tienes amigos a nadie. Y Dani era muy confiado. Sí. Yo sé. Aló. ¿Ya tú estás ahí? No, tranquila. Oye, tranquila, yo te voy a mandar a buscar con un amigo, ¿oíste? Sí. Dame 5 minutos. Sandy, dame el favor, ve, búscame a ti para que esté ahí en la esquina. Dani, ¿verdad? ¿Tú vas a traer una mujer para acá? ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? ¿Tú sabes que aquí como clava las vainas? Loco, eso lo sabemos tú y yo. No, eso que te voy a pedir tú, pero uno nunca sabe. Tienes que cuidarse uno, quien tú traes para acá mejor. ¿Tú viste eso? Sí, sí, está bien, pero mejor ve tú. Junta con ella y yo me quedo aquí, tú sabes. Mira, Dani. Ve, búscala, que yo tengo el presentimiento de que esa mujer es la mamá de mis hijos. Bueno, pero que sabe, vengo ahora entonces. Sí, lo sé. ¿Y quién era esa mujer? Tal como lo dijo, esa mujer era Carmen. Y a los pocos meses ya estaban ellos casados y todo. ¿Y por qué tú crees que Dani quiso casarse con ella tan rápido? Bueno, tú sabes que Dani creía en eso del destino y cuando la conoció a ella se volvió loco. ¿Hasta cuándo se va a quedar tu mamá contigo? No sé. Ojalá se vaya pronto. Tú sabes que tenemos que terminar de repartir el dinero para saber dónde vamos a ir a vivir. Sí, lo sé. Lo sé, claro. Y tú sabes que... Adivina quién me llamó de Santo Domingo. ¿Quién? Daniela, la hermana de Dani. Oh, sí. ¿Cuándo viene? ¿Y por qué te interesa tanto? Por nada, solo preguntaba. Todos sabemos lo que tú tuviste con ella. Tú sabes muy bien que lo que pasó entre nosotros era parte del plan para quedarnos con el dinero y el punto del hermano. Originalmente ese era el plan. Originalmente, y eso era lo que yo creía. O sea, que tú cambiaste los planes. Y donde yo no me meta de por medio, te terminas casando con ella. Exagerada. Yo noto todavía cómo te pones cuando la ves. Cuando te hablo de ella. Vainas tuyas, mujer. No pienses eso. No, yo no te amo, no.
no, 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 perdido, no. Sí. No, no, no. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Acabo de hacer café. ¿Quieres? Ay, cafecito, sí, claro. Con este frío, un cafecito. No se lo niego a nadie. ¿Y qué tal? Gracias. ¿Qué tal tu día? Gracias ahí, Daniela. ¿Y a ti cómo te ha ido? ¿Saki? Más de lo mismo. Por cierto, Carmen, te quería preguntar si me puedes prestar tu iPad. ¿Mi iPad? Es que... ¿Y eso? Pues me mandaron unos documentos de Santo Domingo, de la venta de una propiedad. Y no la puedo abrir el celular porque la letra es muy pequeña y... en realidad no la necesito. ¿Cuál? Ahí está en el cuarto. Está en la mesita de noche. Gracias. ¿Me das la clave? Pásamelo. No, dame la clave, yo lo... Tranquila. Pásame el celular, yo te lo... No, dame la clave, yo lo pongo. No, te lo pones. ¿La clave? 7879. Listo. Gracias. Voy y reviso los papeles y... vengo en breve, ¿ok? Dale, tranquila. ¿Pero qué tú haces aquí? Dime, ¿qué haces con Fiesta? ¿Tú me quieres? ¿Qué tú quieres? Espérate, tranqui, espérate, tranqui. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Nada, nada, como primero... ¿Pero qué confianza que tú me tienes ninguna, a mí? Ninguna, ninguna. Yo ni siquiera tengo el negocio contigo. No, esa confianza que no me da. Tranquilo, tú lo que tú metes un gancho a ti, caqui. Pero, ajá, así me dijo el chino ese que me trajo los celulares, que yo lo liberara y caí preso. No, y me tuve 2 años en la chingada. No, hombre. Que déjame esa confianza. Okay, déjame esa no, hombre, confianza. Tranquilo, tú quieres. Ese tipo era chino, tú y yo somos latinos. ¿Qué lo que, bro? Tranquilo. Mira, Sandy, te voy a decir una vaina. Aquí no me vengas con tu vaina, porque si tú vienes que esta vaina ilegal, no cuentes conmigo. No, no, ¿okay? No, ¿cómo va a ser? Yo lo que quiero es que tú me hagas un banco por un teléfono, Bueno, eso yo te lo hago. Ah, ok, ok. Pues lo único es que vamos a tener que hacerlo de noche, ¿oíste? Tú ves, eso es lo que te digo. Ajá. Tú no eres limpio. Vete a la 500 dólares para ti. 500. Mira. Son 500. ¿De noche? ¿A qué hora? No, no, eso como a las 12 de la noche. No, mira, tú te estás viendo loco. No, pero espérate, 700, 700. 700, Kanki, que tú sabes que... Piénsalo. Mira, tráelo. Que yo sé que no va a salir de ti, pero yo quiero mi cuarto adelante. Ah, bueno, pues está bien, hablamos ahorita en la noche. No, pero déjame la confianza, confianza. Está bien, yo vengo ahorita, la vamos a matar. Thank you.
despierta a esta hora. ¿Estás bien? Sí. ¿Bien? No, simplemente no puedo dormir. ¿No puedes dormir? Ay, será este frío. ¿Puede ser este frío que te tiene así? Sí, a lo mejor el frío. ¿El frío? ¿Te vas a dormir ya? Sí, puede ser. No, yo voy para el baño. ¿Y por qué? No, por nada. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tú quieres que hagamos? Bueno, primero, que Mario nunca se entere esta vuelta. Segundo, que no te sacamos de ella. ¿Y la policía? ¿Qué? Bueno, en el caso del difunto, quedó como un ajuste de cuenta entre narcos. Pero, ¿y ella? No sé. Ella que... Bueno, que... Que ella se fue en el ajuste. ¿Que tú no mataste a quién?
pesadilla. Es otra pesadilla. Carmen. Tú estás teniendo mucha pesadilla últimamente. Ay, Daniela, es normal. Es normal, es normal. No. Claro que sí, claro que sí. No, Carmen, no es normal. Claro que sí es normal. Ay, déjame levantarme y tomarme una pastilla. Ay, así consigo el sueño. Ok. Entendí por qué no me volviste a buscar. Dani pensaba que era muy peligroso que tú y yo volviéramos a vernos después del problema que hubo entre ustedes. Tú sabes que a Dani yo le tenía mucho aprecio y a pesar de lo que él me hizo, yo no creo que él se merecía eso. Pero fíjate, al final él la dejó por otra que apareció de la nada. Quizás se enamoró. No creo, porque al poco tiempo la dejó por Carmen. ¿Tú la conoces? No, pero tú sabes que la gente siempre habla y uno de todo se entera. Vine para acá por un tiempo. Qué bueno, ¿y dónde te estás quedando? Con una tía. Me alegra que hayas vuelto. No podía dejar pasar. Esas son las cosas buenas que tiene el Facebook. Cuando recibí tu solicitud de amistad, vi un cielo abierto. Igual yo. Cuando te vi en la lista de contactos de personas que quizás conocía, me puse bien contento. ¿Quieres que vayamos a mi casa? ¿Qué quieres que hagamos? Quiero, primero, que Mario nunca se entere de esto. Segundo, que nos deshagamos de ella. ¿Y la policía? ¿La policía qué? Bueno, en el caso del difunto, quedó como un ajuste de cuenta entre narcos. Pero, ¿y ella? No sé, pues que ella quedó en el ajuste, yo qué sé. Pero nos tenemos que deshacer de ella. ¿Ella se está quedando contigo? Sí. Pero no lo pensarás hacer ahí. Sería lo ideal. Como era la casa de tu marido, lo más natural es que la vayan a buscar ahí. Ahí no.
recuerda, Mario no se puede enterar. Ahí no. ¿Y por qué? Pues porque Mario no sabe que ella se está quedando en mi casa y Mario no sabe que ella está acá en el país. ¿Tiene miedo que te deje por ella? No, para nada. Bueno, pues si Mario no se puede enterar, mejor buscar una persona que lo haga por fuera y que no nos conozca a ninguno. ¿Tú conoces a alguien? Puedo conseguirlo. Ok, está bien, pero que sea lo más pronto posible. ¿Quién era? Colgaron. Ok. ¿Estás ready para esta noche? Ready. ¿Seguro? Seguro. Este es el celular con el backup de Carmen. ¿Lo chequeaste? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Encontraste algo? Definitivamente fue ella que lo mandó a matar. Ya lo sabía. También hay unos mensajes que ella le mandó a Mario con el dinero que era de tu hermano y con el material que quedaba. ¿Dónde? En la casa donde ellos vivían y donde tú te estás quedando ahora. Entonces, el dinero y el material están en la casa. Sí, ellos lo sacaron del lugar donde nosotros lo teníamos escondido. Y solo ella sabía. Yo creo saber dónde está.
Carmen. Hello. Te estoy llamando por si quieres que te lleve algo de comer. No, no, no. Tranquila. Por acá ya comí algo y llego un poquito tarde. Bueno, está bien. Yo hoy voy a pasar por la casa y saldré. Voy a dormir en casa de un amigo. ¿De un amigo? Ah, bueno. Bueno, ok. Cuídate. Ok. Vámonos, Andy. Esta noche, la muerte de mi hermano y de tu amigo se empezará a hacer justicia. ¿Y qué tú vas a hacer? Lo justo. La policía de la ciudad de Nueva York reportó que en un apartamento del condado del Bronx encontraron 30 kilos de cocaína. La policía no quiso dar más detalles al respecto, pero seguiremos informándoles. Reportó desde Manhattan para Noticias Telemicro, Laura Jiménez. Seguimos con ustedes. Bueno, ay, ay, ay. Por eso le cantan a ella como 15 años. Es lo justo. Yo estaba pensando, con la droga que encontramos, ¿qué tú vas a hacer con ella? Porque yo me imagino que el dinero tú te lo vas a pasar todo domingo. El dinero, una parte es tuya y la otra sí. Me la llevo a Santo Domingo. ¿Y la droga? De la droga ya yo me encargué. La va a encontrar la policía esta noche en casa de Mario.